Yo soy Cristian. Yo soy Carla. Y vamos a reaccionar al tercer capítulo de Kaguya-sama Love is War. En el último, el único que perdió fue Shirogane al final. Sí. Lo demás quedó bastante empate. El tema de la montaña y la playa quedaron al final, que ya lo discutirían cuando llegase el verano. Pues sí. Pero es, eso en concreto, quiero que tenga un ganador al final. Ya veremos. Quiero, no sé si en alguna temporada saldrá el verano, sí, o lo que sea, y tendrán que decidir entre playa y sí, montaña. Pero me gustaría, ¿eh? Veremos si lo terminamos viendo. Quiero volver a ver esa guerra, en concreto. Antes de empezar con la reacción, déjame recordaros que podéis haceros miembros del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal de videojuegos, que los tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. La Biblia del Amor. La Biblia del Amor. A ver, puede ser... ¡Uy! ¿Qué has visto ahí dentro? Este país es indecente. ¿Ya has visto? Pues... No, yo creo que no, ¿eh? No, no puede ser, ¿no? No puedo aceptar. Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido, en verdad. Toma. Desarrolla tu respuesta. Yo 34% no lo veo una locura, la verdad. Kaguya. ¿En serio? No. Le está dando algo, ¿eh? Pero estás... ¿Estamos hablando lo mismo? No. Yo creo que el concepto de amor lo está llevando a otro lado, ¿no? No estás pensando igual que ellos. ¿Es eso lo que estás intentando crear? ¿Es eso lo que está intentando? Está haciendo aposta. No para de pensar, ¿eh? No para de pensar. No para de pensar, está siempre tramando cosas. Es verdad, ¿eh? ¿Había un pelo? ¿Qué es eso? ¡Qué asco, ¿no? ¡Qué desagradable! Ha sido asqueroso. Porque alguien va a querer que se coman sus pelos. No, qué asco, para. Es que es un chico popular. ¡Qué crimen! ¿Sí o qué? ¿Monstruo? Ahí está, a ver cómo te escapas. No, por ahora. Ya estamos en esta situación. Ah, ¿cómo va a responder a eso? ¡Carla! ¡Llámenme a la policía! Claramente tiene un concepto distinto, ¿eh? Para. ¡Lo haces! ¡Ostras! Con su sobrino recién nacido, ¿eh? Sí. Y lo grababa en vídeo. ¿eh?
No. No. Sí, sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Okay, de los besos dice. Nada. Se lo va a explicar. No. Se va a quedar en shock. Cuando un papá y una mamá se quieren mucho. Como bestias. Esta es la primera vez a la que se refieren. La ley. La ley. Pero es que ya la ha hecho con su sobrino. No puede ser, no puede ser. No, ha perdido estrepitosamente. Mira a su sobrino. A mí no me llames gorda más. ¿Hay alguien en concreto? Pero que sepas, en el día ahí, es de noche sí, y todo. Sí, prácticamente. Ojo. Esto tiene peligro, ¿eh? Ojo. Pero me apetece demasiado ver eso. ¡Ostras! Pero eso está guapo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quiero que hagamos ese juego un día. Sí, lo vamos a hacer, ¿eh? Ah, bueno, bueno. A ver, yo creo que... Yo creo que es demasiado exagerado eso, ¿no? Es muy exagerado. Esto es un duelo, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Es un duelo! Primera bala. Claro, solo puede responder sí o no. Claro. Uy, 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 uy. Uf, ¿eh? Uf, ¿eh? Ah. Ay, ¿qué está pensando? No, yo creo que te está liando, ¿eh? Te está haciendo el lío, te está haciendo el lío. Ya, es que eso no se sabe nunca, ¿eh? No se puede saber. No, es su sobrino. No va a ser él. No, no, no. Va a ser la otra chica. Repasa. Es el perro. Es Pez. ¿Tú crees de verdad que va a ser eso? No es eso, no es eso. Te está haciendo el lío. Pero solo puede responder sí o no. Sí. Ay, ay, ay. Esa bala no sabe dónde va. No. Piensa bien. Es el perro, es Pez. Es el perro, Es Pez. ¡Ah! No eres tú. ¿Cómo le ha hecho el lío? ¿Cómo le ha hecho el lío?
¿De verdad crees que es eso? Sí. Ahí está. Lo ha visto en el último momento, ¿eh? Menos mal. Lo ha visto en el último momento. La comprende, ¿eh? La sí, comprende. Sí. Casi le hace el lío, pero... pero no. Pero no. ¿Planea interceptar a Shiromane por ahí? No sé qué planea. ¡Mira! Ah, vale. Va a interceptarlo, ¿eh? Estaba claro que estaba tramando cosas. Lo tiene todo súper bien cuadrado. Qué contenta. ¿Qué está pasando aquí? Rapidito. Que tengo prisa. ¿Qué pasa? Pero espérate que se pongan verde. Muy claro. No. No, no puede. ¿Por qué no puedes? ¡Ostras! Hasta luego, chicos. Considérate secuestrada. Madre mía. Viaje a la escuela. Va a llegar tarde, ya no solo a interceptar a Shirogane, sino a clase en general. Sí. Es una buena pregunta, ¿eh? Yeti. Pero iréis a la misma escuela, ¿no? ¿O no? ¡Ay! ¡Bebé! ¿Cuál es la idea? ¿Pero qué podemos hacer nosotros? ¿No va a acompañar todos los días? Claro. ¡Qué inteligente! ¡Mira! ¡Mira! ¡Yeti! ¡Yeti, tía! ¡Que no vuelva a ocurrir, Yeti! Chica genio. Madre mía, ¿cómo puedes ser tan lista? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se le ha ocurrido el ir a buscar a alguien, eh? Wow. Pero qué buena persona en verdad, ¿eh? Sí. Ha dejado su plan maquiavélico para acompañar a la niña. Oh. ¡Ojo! ¡Que llega tarde! Te va a llevar él, ¿eh? ¡Frena! La va a llevar, ¿eh? Es que estáis hechos el uno para el otro. No, porque la vas a llevar tú también. Correcto. Claro. Mira. ¡Sube! Arriba. Mira. ¡Qué guay! Mira qué velocidad lleva, ¿eh? Está súper feliz. Oh, qué guay, en verdad. ¿Esto es ending o no? No, ¿no? Sí.
¿Qué hace? Este no es el ending normal. Los mejores, ¿eh? Los mejores. ¿Lo vas a solucionar? Vaya. No puede ser tan bueno esto. ¿Qué hace? Venga, adiós. ¿Qué ha sido este ending? No sé, pero ha sido maravilloso. Al final resulta que Shirogane sí que conocía bastante bien a Kaguya. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Lo ha acertado con 10 preguntas, se le han sobrado 10, literalmente. Sí. Lo que pasa es que casi le hace el lío, ¿eh? Casi le hace el lío, pero al final lo ha pensado ha bien. Ha querido jugar con su cabeza. Mm. Y no sé, es que ha sido un capítulo caótico. Porque después también lo del sobrino, y lo grabó con vídeo, ha sido como... Pero ha sido demasiado bueno, en serio. Ha sido muy gracioso. No, ha sido increíble, pero ha sido como el momento de... ¿Qué dice? Sí le he ido. Es que tienes una hermana pequeña, pensaba que lo harías con ella, ¿sabes? ¿Qué dices? Vamos a dejar la reacción por aquí, esperamos que os haya gustado. Si dejáis un comentario, os agradece. Si dejáis un like, lo mismo. Esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.